Hola amigos, bienvenidos a Insercoin, soy Jaimix y hoy vamos a jugar a Heretic. Vamos con la cuarta fase de este clásico de ID Software y vamos con un nivel que en un principio es un poco más sencillo que el que vimos anteriormente, más que nada porque es menos laberíntico. Eso sí, tenemos una cantidad de enemigos mucho más alta, que además no está muy bien compensada con la cantidad de armamento que nos podemos encontrar. Así que, si no hemos reservado bastante armamento de los niveles anteriores, podríamos encontrarnos con algún que otro problema. Digamos que tenemos dos partes diferenciadas en este nivel. Tenemos aquí esta especie de patio central y un edificio que está justo enfrente, después de esta especie de río, de lago que tenemos aquí, en el cual pues vamos a encontrar la primera de las llaves que necesitamos, concretamente la llave amarilla. Podemos acceder al otro lado desde el punto inicial en el que estamos, que es esta especie de torreón que hay aquí, por dos puertas, una al lado derecho, otra al lado izquierdo. Las dos nos vuelven a reunir en la zona del otro lado y yo las voy alternando una y otra para ir limpiando poco a poco de enemigos todas las zonas, sobre todo la zona central, que es a la que tenemos que llegar. Es esa de donde ahí vemos la llave dorada. Primero voy a quitar a los enemigos que se encuentran justo en esa plataforma donde se encuentra la llave que necesitamos y que además no se puede acceder ahora mismo porque está así en alto. Entonces tenemos que hacer salir una rampa que se encuentra en un interruptor que encontramos al otro lado. Pero antes de ir a ese interruptor, yo voy explorando el resto de la zona, buscando la poca munición que hay por aquí y limpiando las diferentes zonas poco a poco, para no encontrarnos un montón de enemigos a la vez y que no se nos junten en la zona donde tenemos que recoger la llave. Si bien no es que tengamos demasiada munición para encontrar, sí es cierto que no hay problema respecto a las vidas, porque vamos a encontrar muchas probetas de esas azules y aparte muchas pócimas de estas rosas en las cuales podemos recuperar si es necesario. Lo que sí es cierto es que aquí nos encontramos las momias a cierta distancia y las momias a distancia son bastante más peligrosas, porque si os fijáis aquí, estas se ponen con ese flagor amarillo y luego te van lanzando una especie de espíritu que es como si fuera un proyectil y que quita bastante más vida que la que consiguen quitarte cuerpo a cuerpo. Normalmente esto lo consigues evitar si no nos enfrentamos a ella desde lejos y nos acercamos, pero bueno, no demasiada dificultad a este respecto si vamos poquito a poco. Como estáis viendo aquí, yo poco a poco me voy acercando, estoy mirando aquí esta zona donde está alrededor de la plataforma donde se encuentra la llave para ir limpiando los enemigos que vayan quedando y tener cuidado que, si os fijáis, encima de la plataforma el techo está en rojo incandescente y eso quiere decir que ese techo provoca daño. Y diréis, pues bueno, pero provoca daño pero no pasa nada porque es el techo. Vale, pero es que cuando activemos la rampa, pues pasamos por la rampa y justo cuando toca sobre la plataforma el techo empieza a bajar y a subir, así que tenemos que pasar rápidamente o el techo nos aplastará. No llegaremos a perder toda la vida, pero sí bastante, y si nos empanamos, pues sí terminaremos perdiendo toda la vida que tenemos. Yo aquí sigo de limpieza, por un lado y por otro, para coger todos los ítems posibles, y ya solo me queda ir a una habitación que se encuentra en la parte inferior, donde encontraremos el interruptor. Mientras tanto, mientras busco dicha habitación, pues lo dicho, voy limpiando. Aquí cogemos un nuevo ítem. Por aquí es por donde nos tiene que aparecer la rampa. Y es la habitación que estamos viendo ahí enfrente. Perfecto, vamos poquito a poco porque nos van a salir en esa habitación varios enemigos. Efectivamente. Esto es como nos da cuidado, que nos han pillado por detrás. Nos están encerrando. Ha venido este dragoncito a fastidiarnos la vida. Este se nos ha escapado y la parte que debería de ser sencilla nos ha zumbado media vida tranquilamente. Vale, esto ya está por aquí. Vamos a con más ítems y ahí tenemos el interruptor que os he indicado antes. Ya hemos cogido el interruptor. Aquí tenemos la puerta amarilla, que es la que hay que abrir después con dicha llave. Un dragoncito que quedaba por ahí.
Vamos a ver si me desatasco, que me quedo atascado los barriles. Y ahora, ya tenemos aquí la rampa. Y habéis fijado que he salido corriendo como una exhalación, porque como veis, ahí estaba el techo bajando y subiendo. Bueno, ya tenemos la llave, ya podemos dirigirnos a donde estaba la puerta. Aquí unos cuantos ítems más que quedaban escondidos. Hey, estos dragones que han salido de la nada. Y ahora a buscar la puerta de marras. Ahí está. Y pasamos ya a lo que es la segunda parte de este nivel. Bueno, lo primero, como siempre, después de cada puerta, pues hay un chorro de enemigos que nos están esperando. Volvemos a entrar por aquí. Nada, por aquí, esto solucionado. Y aquí nos vamos a encontrar pues dos escaleras de caracol, que a la hora de ir matando a los enemigos nos vienen muy bien, porque nos van a venir de poco a poco y lo vamos a tener siempre de frente. Lo estáis viendo aquí. No tiene esto mayor dificultad. Ahí tenemos otra, digamos, otra escalera paralela que también es de caracol, a la cual tenemos que acceder ahora, porque si os fijáis ahí, si hubiéramos seguido en la misma escalera, ahí lo estáis viendo, tenemos una puerta que requiere de la llave. Abrimos esta especie de conducto entre una zona y otra. Bueno, aquí vamos acabando con los enemigos. Aquí vamos a acabar con esos de lejos que se encuentran en la habitación, que son los que nos lanzan las hachas y por tanto son más peligrosos de la cuenta. Limpiamos estos de dragones, que son los que al final nos fastidian la vida. Y ya desde aquí, a distancia, pues vamos, cuando vayan asomando la cabecita con las flechas, pues vamos acabando con ellos poco a poco. Asoma la cabecita. Esto hay que darle paciencia, porque es la forma más segura, más que nada. Porque el acceso a esa habitación luego se abre posteriormente, pero es más seguro hacerlo aquí desde la ventana. Bueno, nos bajamos abajo del todo para subirnos en las escaleras que están justo al lado. Esto nos llevan aquí. Nos bajamos ahora a la parte inferior, donde vamos a encontrar ahí una puerta, que es la que estáis viendo ahí. Bueno, aparte de coger los ítems correspondientes, esta puerta de aquí, que nos va a llevar a una especie de plaza donde va a haber unos cuantos enemigos y donde además se encuentra la llave verde que estamos buscando. Queda ahí un poco disimulada porque parece que es munición de flecha, pero no, se encuentra ahí justo a la derecha donde estamos ahora. Se encuentra la llave que estamos buscando. Ahí está. Cogemos la llave. Bueno, nos quitamos estos de en medio, cogemos la llave. Y todos los ítems que queden por aquí. De hecho, queda ahí vida para recuperarnos de lo mal que lo hemos hecho. Pero bueno, ya veis que prácticamente hemos recuperado todo. Y la llave que me la dejo por ahí. Vete por el otro lado. Perfecto. Y ahora ya podemos subir. Para abrir la puerta correspondiente. Bueno, este ha salido. Bueno, no ha salido de la nada. Es uno de los que se nos ha quedado de la habitación anterior, que no habíamos acabado con él, porque justo al recoger la llave, la habitación esa se abre, como estáis viendo aquí. Y podemos coger esa esfera de las sombras. Y ya sí, pues ya nos podemos ir a subir para arriba, a abrir esta puerta verde. Gente detrás siempre, cómo no. Esto sigue en esta escalera. La parte que se ve aquí debajo es la plaza donde hemos encontrado la llave. Simplemente subimos a una zona más arriba. Bueno, ahí en lo alto tenemos una especie de brujo que nos puede lanzar unos rayos muy cabrones, como estáis viendo aquí. Así que hay que atacarle con el arma más poderosa que tengamos y listo. Además nos ha dejado más munición, así que perfecto. Abrimos esta puerta, nos aparece otro brujo de estos. Arreamos a tope y ya hemos llegado al final del nivel. Como veis, muchos enemigos, pero bastante más sencillo a nivel de diseño que el nivel anterior. Así que yo, como siempre, me despido hasta el siguiente vídeo de Insert Coin. ¡Hasta luego!